Examen. ¿Y a ti? ¿Y a ti cómo te fue? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Oye, Zaira, ¿cuál es tu meta? Bueno, mi meta es estudiar mecánica de aviación. ¿Y la tuya? También ser maestro y aportar a la educación de nuestro país. Y la mía, graduarme de la universidad y ser una destacada oncóloga. Yo quiero terminar mis estudios, ser un profesional y convertirme en un padre de familia. Qué bueno es saber que todos tenemos una meta en la vida. Les pregunto, ¿qué están haciendo para alcanzar esas metas? Yo estoy tratando de aplicarme más en las clases de matemáticas. Y yo me estoy esforzando en las clases de ciencia. A mí siempre me ha gustado el inglés, así que estoy perfeccionándolo. Pues en mi caso, yo estoy estudiando muy fuerte para salir bien en las pruebas Metas PR. ¿Metas PR? ¿Qué es eso? ¿Eso es nuevo? Meta PR es el sistema de apoyo y rendición de cuentas que utilizará el Departamento de Educación para evaluar a estudiantes. Ok, en otras palabras, es el instrumento que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas. Nuestros proyectos de vida. ¿Y cómo nos va a ayudar? Las pruebas MetaPR permitirán al estudiante demostrar todo lo que ha aprendido en la sala de clases. Además, se convertirán en parte de la nota final del estudiante. Promoverán la conciencia sobre la importancia de prepararse bien durante todo el año para demostrar aprovechamiento y proficiencia académica. Servirán para fortalecer la enseñanza de los contenidos académicos en cada sala de clases para lograr una buena ejecución de los estudiantes. Contribuirán a que haya un mayor compromiso e integración de los padres, madres o encargados en la educación de sus hijos e hijas. O sea, que tengo que esforzarme para salir bien en las pruebas, ya que cuenta para nota. Sí, meta cuenta. Cuenta para identificar las fortalezas y necesidades de cada uno de nosotros. Y poder establecer estrategias e intervenciones individualizadas que fomenten un mejor aprendizaje en las áreas que debemos mejorar. ¿Y es cierto que si saco una mala puntuación en el examen, tendré que tomar clases en verano? Todo estudiante que no demuestre aumento en el crecimiento en el resultado de las pruebas tomará tiempo lectivo extendido y su año escolar finalizará en el mes de junio. Ese tiempo servirá para desarrollar sus destrezas académicas y elevar sus oportunidades de aprendizaje. ¿Y en qué consiste la prueba? La prueba se administrará en el mes de abril en las materias de español, matemáticas, ciencias e inglés. Estas incluyen el material que los maestros trabajan en las clases durante todo el año. Y además de que cuente como una nota, ¿habrá otros beneficios para algunos estudiantes en específico? El Departamento de Educación incentiva la excelencia académica de los estudiantes sobresalientes en MetaPR con una beca que se otorga a aquellos que logren un nivel de ejecución de 3 avanzados o 2 avanzados y un proficiente en cada una de las materias de español, inglés y matemáticas. Además, los estudiantes de 10º grado que obtengan en MetaPR 3 avanzados, un proficiente y 3.000 puntos o más en la prueba de evaluación y admisión universitaria pueden solicitar la certificación de graduación y pasar a estudios postsecundarios. Es un buen incentivo. Comenzar en la universidad o colegio técnico un año antes, eso es un gran avance. Todo esto suena muy bien, pero hay algo que me preocupa. ¿Ustedes saben quiénes hicieron esas pruebas? Las pruebas MetaPR
son diseñadas por maestros de nuestras escuelas públicas de diferentes grados que ofrecen las clases de español, inglés, matemáticas y ciencias. Y esos maestros saben, porque enseñan en sus salas de clase lo mismo que nos enseñan a nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo voy a tomar en serio las pruebas MetaPR, así que a estudiar y trabajar duro desde ahora, porque yo quiero salir bien. Yo también. Es más, le voy a decir a mi mamá lo importante que es para mí y mi futuro la puntuación que obtenga en las pruebas MetaPR. Le voy a decir a mis compañeros que se preparen, que asistan todos los días de las pruebas y lo hagan con cuidado. Que los motiven para que lean y contesten todo, porque estoy seguro que ese material que viene en las pruebas lo hemos estudiado en clase. Yo no sé qué opinan ustedes, pero creo que este año tenemos que esforzarnos y trabajar duro para salir bien en MetaPR, porque estas nos ayudan a alcanzar nuestras metas. Yo estoy de acuerdo contigo. Me encargaré de que mis compañeros entiendan que Meta cuenta. Y hay que hacerlas bien. Para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Las pruebas MetaPR brindarán la oportunidad a nuestros estudiantes, maestros y directores de demostrar su compromiso con la educación de nuestro país.